Bienvenidos a un nuevo vídeo de CarTech Connect. Los que me seguís tanto en el canal principal, Canalateca, como en mi canal secundario, CarTech Connect, sabéis que he publicado muchos análisis sobre dispositivos iVoox. Si todavía no sabes qué es un iVoox, te recomiendo que veas antes el vídeo que te voy a dejar en los comentarios. Pero a modo de resumen, tan solo tienes que saber que es un dispositivo que puedes conectar a tu coche y podrás instalar prácticamente cualquier aplicación, a diferencia de CarPlay o Android Auto, que limita mucho lo que se puede visualizar en la pantalla del coche. Pues bien, en todos estos vídeos, no me canso de explicar que uno de los requisitos que tiene que tener vuestro coche es que tenga CarPlay de fábrica, ya que este es el modo de conexión habitual. Pero recientemente un seguidor me ha compartido la manera de que, en lugar de usar la conexión CarPlay, usemos la conexión de Android Auto. ¿Y qué ventajas tiene esto? Pues tiene dos ventajas importantes. La primera es que hay vehículos que no disponen de CarPlay de fábrica y por lo tanto no pueden disfrutar de un iVoox. Y la segunda es que en algunos vehículos funciona mejor CarPlay que Android Auto y en otros al revés. Si en tu caso CarPlay no va muy bien y se te corta o se reinicia el sistema de vez en cuando, puede que la solución sea usar la conexión de Android Auto. Te explico cómo hacerlo después de la intro. Pero antes de nada, permitidme que aclare una cosa. Esto que os voy a enseñar lo voy a hacer con un iVoox de la marca CarLinkit. Creo que también funciona con otras marcas, pero en estos momentos no tengo ningún otro iVoox, por lo que si alguien tiene un iVoox de marcas como AutoCast o Vinice y lo puede probar, le agradecería que compartiera el resultado de la prueba en los comentarios. De todas maneras, hace poco analicé un iVoox también de CarLinkit, que os dejo el enlace en la descripción para que lo veáis, donde ese es el único iVoox que hasta la fecha he visto que tiene, como podéis ver aquí, un botón para cambiar entre CarPlay y Android Auto. Con lo cual, todo esto que os voy a explicar ahora, en teoría, no hace falta. Tenéis que seguir los siguientes pasos que os voy a explicar ahora. Primero, tenemos que conectar una tarjeta SD al ordenador. Si vuestro ordenador no tiene lector de tarjetas SD, tendréis que usar un adaptador como este que os dejaré en la descripción. A continuación, abrimos el explorador de archivos y seleccionamos la unidad de la tarjeta. Hacemos clic derecho, seleccionamos Nuevo y luego seleccionamos Documento de texto. Como nombre, teclaremos reverse.txt. Hacemos doble clic para editar el archivo y tecleamos la siguiente asignación. Revert-connect-type igual a 2. 2 significa Android Auto y 1 significa CarPlay. Ahora pulsamos en guardar como y cambiaremos la extensión txt por ini. Si no vemos el fichero .ini es porque se considera un fichero de sistema y permanece oculto. Pero podemos hacer clic en ver, mostrar y seleccionar elementos ocultos y lo veremos. Ahora vemos los dos archivos y fijaros que el .ini tiene un icono diferente con un engranaje porque es un fichero de sistema. Ahora ya podemos borrar el que tiene la extensión .txt. Y si más adelante necesitamos editarlo, pulsaremos con el botón derecho sobre el .ini, abrir con Notepad. Ahora ya podemos ir al coche. Introducimos la tarjeta de memoria, conectamos el iVoox al coche y si el fichero es correcto, nos avisará de que va a cambiar el modo de conexión y que el dispositivo se reiniciará. Lógicamente, si tu coche solo tiene Android Auto, como la conexión por defecto es de CarPlay, no vas a ver nada. Yo creo que tiene que funcionar igualmente, aunque solo tengas Android Auto en el coche, pero no lo puedo asegurar al 100% porque no tengo ningún coche con solo Android Auto. El sistema se reiniciará y una vez se ha reiniciado, podemos ver que si salimos del iVoox, el icono ya no es el de CarPlay, sino el de Android Auto. Espero que os haya gustado ese vídeo y como siempre, si tienes alguna duda, me la puedes plantear en los comentarios. Si es sencilla de resolver, te responderé en los propios comentarios y si no, grabaré un vídeo como este en cuanto me sea posible. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.